Juan Ignacio Torregrosa ha tomado posesión del cargo como director de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, función que ya venía ejerciendo desde abril de 2015 tras el fallecimiento de su antecesora, Georgina Blanes, y que desempeñará durante los próximos 4 años. La comunidad del campus pues, ha refrendado el trabajo en una situación muy difícil, ¿no? Porque Juan Ignacio se hizo cargo de la escuela tras la triste pérdida de nuestra compañera Georgina Blanes, una persona muy querida. Y bueno, en un tiempo complicado ha hecho un buen trabajo y la comunidad de la escuela le ha refrendado, con lo cual es un espaldarazo, yo creo que muy, muy bonito, ¿no? Y positivo. Es un honor ser director de este campus y de esta escuela. Entonces, la motivación es suficiente, el hecho de sentirte preparado para ello, pensar que tienes algo que aportar, pensar que tienes el apoyo de tus compañeros y alumnos. Y ese honor que significa poder serlo. Llevo desde 2006 en el equipo directivo y bueno, nunca estuvo en mi interés ser director, pero las circunstancias me han llevado hasta aquí y estoy muy satisfecho con ello. Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre, 7 de los 14 centros de la UPV celebraron elecciones a director. El campus de Alcoy fue uno de ellos. En estas elecciones, Torregrosa obtuvo el 78% de los apoyos. La suya fue la única candidatura presentada. Estas elecciones han sido unas elecciones en las que me presenté solo como candidato. Con el 80% prácticamente de apoyo explícito a la misma de los que votaron, y yo lo califico de muy positivo, me siento muy respaldado. Cuestiones como la promoción de acciones para la cohesión con el entorno cultural, social y económico, la internacionalización o convertir el campus de Alcoy en un referente en el ámbito de la investigación son algunos de los desafíos planteados por la dirección de la escuela para los próximos años. Yo quiero que este campus sea un campus donde la innovación docente sea una bandera de este campus fundamental, como he dicho antes, el aprender y el repensar constantemente cómo hacemos ese aprendizaje, y la innovación docente me parece que es un reto fundamental. La relación con el entorno, incrementar esa relación con el entorno y que el entorno se convierta en un sitio también donde podamos aportar valor al territorio y nuestros alumnos se puedan también formar ahí, aportando valor al territorio y cambiando y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, y un campus internacionalizado, con flujo de personas y talento con otras universidades, no solo del ámbito europeo, sino del ámbito mundial. Juan Ignacio Torregrosa es doctor en Ciencias Químicas por la Universitat Politécnica de València. Profesor e investigador, pertenece al Departamento de Ingeniería Química y Nuclear y al Instituto de Investigación de Seguridad Radiofísica y Medioambiental. Desde 2006, Torregrosa ha ocupado diversos cargos, entre ellos la Subdirección de Infraestructuras o la Jefatura de Estudios del Campus de Alcoy.